Vamos a dar inicio a esta charla, a esta rueda de prensa. Y nada, paso a presentaros a los compañeros, dar las gracias a los medios de comunicación que han tenido la deferencia de asistir a esta rueda de prensa. Y al compañero Roberto Solán, siempre. Y nada, presentaros a los compañeros del SP. Aquí a mi izquierda, el compañero Poli, secretario del Comité Confederal, y el compañero Aranda. Están haciendo una gira itinerante para presentar la campaña de la Confederación, de la CGT, por lo público, por lo común, para intentar luchar y conseguir concitar el apoyo de otros sindicatos del sindicalismo combativo y las mareas y los colectivos sociales de distinta índole de todo el país, para intentar de forma conjunta pelear por la salvaguarda del sistema público de pensiones, por la enseñanza, por todos los servicios públicos de la administración del Estado, y para intentar iniciar una vía de remunicipalización, es decir, volver a conseguir que muchos organismos, muchos sectores que habían sido de ámbito municipal, los trabajadores estaban bajo la cobertura de la administración autonómica o la municipal, reviertan de nuevo a que han sido privatizados, reviertan de nuevo a los organismos de la administración, en un camino que vamos a iniciar para intentar en el futuro luchar por la autogestión de algunos de esos servicios, que es el norte y guía del anarcosindicalismo. Y nada, os dejo ahora con los compañeros, con Poli y Aranda, para que ellos expliquen lo que es la campaña en sí. Saludos. Buenos días a todos y todas. Bueno, la campaña se inicia a partir de un congreso que tenemos CGT, que realizamos el año pasado en abril en Pamplona, ¿no? Y en ese congreso se decidió y se aprobó poner en marcha esta campaña, ¿no? Y empezar a actuar para ver si conseguimos revertir lo público y lo común a manos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, es una campaña que es extensa en el tiempo, una campaña que durará en torno a 2 años, que tiene una parte primera que es concienciarnos todo, ¿no? De concienciarnos realmente qué es lo que queremos, ¿no? Porque estamos defendiendo lo público, pero más allá de lo público, muchas cosas que son transversales, ¿no? Hay gente que trabajamos en empresas públicas, pero no solamente se defiende como un trabajador o trabajadora en la empresa, sino que estamos defendiendo como ciudadanos derechos que son básicos para vivir, ¿no? Entonces creemos que la dimensión es importante, de lo que la CGT entiende que hay que defender, y por eso estamos dando las charlas y hablando en todos los sitios, ¿no? Y además creemos que es el inicio para concienciar al resto, ¿no? Por lo demás, tenemos que ir a nuestros centros de trabajo y a nuestros barrios a hablar de estos temas, ¿no? Cuando hablamos de temas transversales, aparte de la sanidad, enseñanza, transporte y demás, también hablamos del agua, hablamos de la energía, ¿no? Cosas que en los 80 eran públicas y que ahora están todas en manos privadas, ¿no? Y luego también hablamos de todos los servicios que se dan locales, como decía Víctor, que los ayuntamientos, en las comunidades, que van privatizando y van subcontratando poco a poco, ¿no? Todo eso es lo que queremos que revierta a la ciudadanía. Queremos que todo lo que sea generar una vida digna, tiene que estar en manos de los ciudadanos, ¿no? Como os he dicho, son 2 años lo que se prevé de campaña. Durante la campaña sacaremos dípticos que repartiremos, carteles, chapas y más material, y también habrá actos de movilización que iremos hablando desde el Comité Confederal. Ahora mismo los ámbitos locales ya están haciendo cosas, ¿no? O sea, que hay dos niveles de coordinación. Una, desde la autonomía de lo local, ya están haciendo cosas en diferentes sitios para intentar organizar servicios de ayuntamientos, como la limpieza viaria, como parques y jardines, como el agua y demás. Y luego habrá otro nivel de movilización que será más estatal, que será coordinado y se programará desde el Comité Confederal, ¿no? Y nada, el objetivo es... Tampoco me quiero extender mucho más en el objetivo es ese. Ponernos en marcha
ponerse en marcha desde CGT y ponerse también en contacto con nuestros compañeros y compañeras de otras organizaciones de movimientos sociales para que esto de verdad avance. Pues, hay un trabajo ya iniciado desde las mareas, desde las marchas de la dignidad, desde muchos ámbitos, pero que hace falta un mayor nivel de coordinación para que de verdad tenga más potencia todo esto, ¿no? Y ese es el objetivo nuestro, intentar ver si entre todos nos ponemos de acuerdo para realmente tener la fuerza suficiente para que esto revienta. Hay pasos que se han dado por el camino, hay cosas que ya han sucedido, ¿no? Hay ayuntamientos donde se han revertido ya servicios, pero creemos que todavía es poco lo que se ha hecho y se tiene que incidir mucho más, ¿no? Hay que trabajar mucho más para que esto de pasos. También hay ejemplos en Europa donde han surgido cosas ya, como en París, se ha revertido, se ha municipalizado lo del agua. O sea que también yo creo que tenemos que mirar hacia afuera y ver que otros muchos países están dando pasos en ese mismo sentido y que creemos que aquí también se puede hacer. Es verdad que es el primer paso, defender un público para seguir cambiando hacia otra cuestión. O sea que el fin es ese. Un fin también que hemos visto en otros países, ¿no? Hay países donde ya están autogestionando servicios y muchas fábricas, ¿no? Entonces aquí la idea es ir caminando para llegar hasta ahí, ¿no? Y yo de momento no, vamos, a no sé que luego queréis preguntar alguna cosa, no tengo más que decir, es que dejo la palabra al compañero Andro. Saludos a todas y a todos. Yo soy Pepe Aranda, de Acción Sindical de la CGT. Como ya ha dicho el compañero, esta es una campaña que es muy transversal a todas las personas y sectores, sean públicos o privados. Aunque se llama por lo público y por lo común, en realidad es tenemos derecho a tener derecho. Y entonces va más allá de la defensa del sector público y de los empleos en lo público, que también se entiende, sino que va a reivindicar los servicios públicos como derechos esenciales de las personas para tener una vida digna, ¿no? Y en eso entra pues el derecho a una sanidad que sea pública, que sea de calidad, el derecho a una enseñanza pública, laica y de calidad, el derecho a tener unas pensiones al final del ciclo de la vida, de la vida laboral, el derecho a tener unos transportes públicos, el derecho a la movilidad, el derecho a las comunicaciones, a tener una información veraz en los medios de comunicación e independiente, el derecho a la gestión del agua, de la electricidad, del gas, el derecho a ser cuidados cuando somos dependientes, el derecho a tener una renta básica que garantice la supervivencia de las personas, el derecho a tener empleos estables y dignos para poder tener proyectos de vida dignos, el derecho a no ser discriminados por razones de género, de orientación sexual, de raza, de ideas políticas, de ideas religiosas. En realidad es más una campaña porque lo que pretende en realidad es cambiar el modelo social y unificar todas las luchas parciales que se están llevando a cabo. Y además queremos que sea una campaña absolutamente confluyente con todas las personas que están sufriendo desde, con el pretexto de esta crisis, que más que una crisis es una estafa, pues están sufriendo un drama que constituye una emergencia social en todo el país, ¿no? En realidad, más que una campaña van a ser las líneas de actuación de la CGT y de las alianzas con las que podamos contar, que ya son muchas, por ejemplo, como ha dicho el compañero, pues las marchas de la dignidad, el bloque combativo, las mareas, todos aquellos que están peleando cosas parciales, tratar de unificar las luchas, porque creemos que unificar las luchas es una obligación de clase y una necesidad de clase también. Básicamente es esto. Pretendemos reunirnos con las instituciones y los partidos políticos para llevarles nuestras reivindicaciones. Pretendemos reunirnos con los colectivos sociales y los movimientos para aglutinarnos en torno a las movilizaciones y pretendemos también que, por ejemplo, la primera movilización concluyente pues va a ser el día 25 con las marchas de la dignidad, donde se está priorizando el tema de la defensa de las pensiones públicas, de la defensa de los servicios públicos,
de la amnistía social para todas las personas que están encarceladas, encausadas o despedidas por luchar, que eso va a ser una constante dentro de todas las movilizaciones de las marchas. Pretendemos que el día 25 sea una movilización descentralizada por territorios y por localidades, como preludio de una manifestación después el 27 de mayo en Madrid. Nosotros, dentro de la plataforma reivindicativa que tienen las marchas, que es la más amplia de todas las plataformas que hay en todo el Estado, la más amplia y contundente, pues queremos que el tema de la defensa de lo público, de lo común, que no es el sector público solo, que son también todos los derechos y libertades que nos han robado en este tiempo, pues vamos a defender ahí también pues todo lo que tiene que ver con el derecho de huelga, con el derecho a la manifestación, con el derecho a la protesta ciudadana, porque también nos lo han quitado con las leyes Mordaza. En fin, que es que más que una campaña es una apuesta por el cambio del modelo social y que esto sea de una manera confluyente, porque es de la única manera que puede llevarse a cabo. Todos los ejemplos que ha habido de paralización, de privatizaciones, como por ejemplo la sanidad de Madrid, se paralizó porque hubo mucha gente en la calle durante 2 años, o remunicipalizaciones que está habiendo en muchos sitios, tiene que ver con que la sociedad lo hace suyo y se lo pelea, y no solo confía en el asalto a las instituciones, sino que entiende que la pelea en la calle, la confluencia en la calle, es lo que va a hacer que las instituciones tengan que cambiar sus propósitos. Y yo nada más. ¿Atiende la pregunta? ¿Si queréis alguna pregunta? Las administraciones públicas, en este caso, ya tienen comunicación directa con los afectados para que, en vez de ir de modo presencial a las oficinas, lo hagan telemáticamente. Entonces ya tienen comunicaciones a los autónomos, a los de hogar, para que todas las tramitaciones lo hagan vía telemática. Poco menos que decirles que sí, que lo hagan así, en vez de decirles también puede, si quieres. Entonces la gente no está de acuerdo con esto, con esta forma. ¿Qué pasa cuando tenemos a estas personas que no quieren y han recibido esas cartas? O nosotros le tramitamos allí personalmente, porque hay instrucciones que penalizan con productividades y cosas así, de que no lo hagamos nosotros tampoco, para que ellos se vayan o bien a gestorías o bien a vía telemática. A lo que voy. Puedo decir, mira, te lo voy a hacer, no tengo por qué seguirle, hacer de correa de transmisión, que los empleados nos están utilizando como correa de transmisión de las instituciones de Madrid. Puedo decir, sí que lo hago, aunque luego me digan, porque lo haces. Que decirte que desde dentro también podemos revolvernos con estas instrucciones, ¿no? Porque es para cerrar oficinas y es para que el ciudadano vaya sí o sí vía telemática, que no estoy en contra de eso. Tienen cosas muy buenas y muy prácticas. Yo accedo a la banca electrónica desde casa, me pido unas bases de cotización desde casa con los rulos puestos y un domingo a las 8 de la tarde. Vale, sí, tiene sus ventajas, pero ya de tramitaciones que luego generan incidencias, que generan problemas, que mismo a través de las gestorías, dándoles una autorización expresa para que lo hagan ellos, sí o sí. Pues no sé, me parece dejar. Es una situación de indefensión al ciudadano. Cuando van a la oficina a intentarlo desesperada, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Sin que luego nos castiguen con historias. Es eso. No sé qué decirte porque estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, hay gente en el rural sobre todo. Pero las necesidades no se dan. Es lo mismo que pasó con el acceso a la justicia. Ya. A ver quién puede. Ahora resulta que el que no sabe manejar la informática no puede tramitar papel, cualquier papel con la administración. Creo que es muy grave, pues con esto hay que regresarse. Es grave, pero desde dentro también los funcionarios podían colaborar, pero hay un pánico a colaborar, porque son instrucciones de Madrid y las órdenes están para algo. Y es una obediencia de vida. No, y les cuesta expedientes disciplinarios y movidas, como a todo el mundo de sus trabajos. O sea que es la misma guerra que todos los trabajadores. De todas formas, la desobediencia laboral. ¿No?
claro, que la única forma de enfrentarse eso es desobedecer. Claro. Es decir, que sí, sí. ¿Es eso? Si el camino que está trazando es que al final no sea necesario la gente que sigue trabajando, porque se puede hacer, no es que se pueda hacer, sino que obligan a hacerlo de una forma distinta, a través de temática o a través de gestorías, pues habrá que defender vuestro trabajo. La única forma que hay para defender vuestro trabajo es desobedeciendo esa orden. Exacto, porque... Pasa que hoy habla, es delegada sindical por la CGT en la Junta Personal de Pontevedra. Habla de un proceso que ya todos conocemos, que sigue la privatización que se está llevando a cabo de segmentos de la administración pública. Y luego, lo que acaba de comentar ella, que se está intentando, y eso es un problema ya que tenemos, que hay mucha gente mayor. Aquí en Galicia, por ejemplo, nos encontramos, lo hemos hablado en el ámbito de la Junta, mucha gente mayor desconoce el funcionamiento de una máquina en cualquier sitio, entonces no sabe acceder a él. Se está intentando coartar a la gente para que, en vez de hacer acto presencial en las tesorerías, que es el caso de trabajo en tesorería, o en la dirección provincial o en alguna de estas administraciones, pues lo intente hacer de forma telemática. Se le ha añadido que mucha gente, repito, no sabe manejarse con las nuevas tecnologías, los desconoce. Es que Madrid además dice que aunque sea que digamos, pues vaya una gestoría. Pero no sé si sea por verse. ¿Cómo le vas a decir eso? En ese sentido, lo que dijo el compañero Aranda, está claro. Esto no es una campaña, como dijo muy bien hace dos años, es una línea de trabajo a seguir en la cual los ciudadanos, como decían los compañeros, tendrán que tomar. Igual que hicimos el 22M cuando nos plantamos en Madrid, aquí se trata de llamar otra vez a la gente porque hay algo que nosotros tenemos que recuperar desde el punto de vista de la CGT contigo, y es la calle, ¿no? Para nosotros la lucha está en la calle, es en la calle donde tenemos que plantear y plantarnos y plantear la lucha contra las instituciones y los organismos contra los cuales vamos a llevar a cabo esta campaña. Se trata de que la ciudadanía se involucre y realmente haga suya esta campaña, desde los colectivos hasta el bloque combativo de los sindicatos que estamos por la labor, a la propia ciudadanía, que es la que realmente se tiene que convertir en protagonista de esta campaña. La CGT al fin y al cabo no deja de ser una organización que intenta dinamizar esta labor que, como decía muy bien los compañeros ahora después, mucha gente ya lo está haciendo, bajo incluso el amparo de ninguna sigla, es decir, la propia ciudadanía que se está moviendo. Nosotros no vamos a ser más que una parte más, una organización más, en esa línea tenemos que seguir peleando para conseguir que la administración, que por otro lado lo hemos comentado, nosotros está muy envejecida la plantilla. Corremos incluso el riesgo que la plantilla de la administración pública tiene una media de 55-57 años ahora mismo, con el devenir de 4 o 5 años se encontrará, no sé, adelgazada. No habrá ni siquiera gente suficiente para atender. Es una problemática que tenemos también que intentar resolver. No hay convocatorias de oposición para cubrir vacantes. No hay. Es un problema que tendremos que afrontar. También quería decir que lo que nosotros planteamos no es la estatalización de la vida, que todo sea público y vuelva a parar el Estado. Lo que queremos acabar haciendo es un camino hacia la participación directa de los ciudadanos en la gestión de los servicios, acabando en la autogestión como objetivo finalista, pero por lo menos que usuarios y trabajadores participen directamente en la gestión de los servicios que afectan a todos los ciudadanos. Sí, pero la damos por finalizada la rueda de prensa. Sí, vamos a iniciar la conferencia que van a decir los compañeros para diseñar, hablar un poco más en profundidad de lo que va a ser las líneas directrices a seguir. Pues, voy a llamar campaña, pero no es más que una línea de trabajo. Yo si podéis anunciar que mañana, respecto a esto, MODEP, que es uno de los pensionistas, tiene una concentración delante del Parlamento a las 11 de la mañana. Sí, lo habéis comentado. Sí, es verdad que mañana día 8 hay una convocatoria realizada por la plataforma Sin Movimiento en defensa de las pensiones. Aquí en Galicia es en el Parlamento de Galicia. Hay por lo menos 9 en todo el Estado. Y nosotros hemos llamado desde nuestra web a participar en esa organización. Y para los presentes que estamos aquí, aunque estamos involucrados directamente, de la importancia que acaba de decir el compañero Aranda de las marchas de la línea, que aquí en Galicia en concreto, el día 25 sábado,
se va a hacer en La Coruña. Se ha modificado el lugar, la ciudad, se ha cambiado Santiago por La Coruña. La idea es fletar autobuses en dirección a La Coruña para hacer actos de presencia allí en La Coruña, con la vista puesta en la defensa del sistema público de pensiones y el acto que se va a llevar a cabo el día 25, convocado por toda la plataforma de Galicia de las Marchas, tendrá como motivo fundamental y alrededor de él se va a reivindicar el tema de defensa de pensiones. Se trata de animar a la gente a que acuda a que hagamos un esfuerzo todos para anotarnos y hacer acto presencial el sábado 25 aquí en La Coruña a fin de hacer efectiva la presencia mayoritaria de las plataformas. Volver de nuevo a actuar, insuflar de vida, porque como hablábamos antes del inicio de la charla, los compañeros, para nosotros es sumamente importante mantener viva la llama de las plataformas, de las marchas, de la dignidad, porque entendemos que han cumplido hasta ahora con creces el cometido para el cual nos movimos las organizaciones, confluimos en ellas. Entendemos y consideramos que todavía sigue siendo válido, así que el 25 no dejamos de animaros a que os anotéis para ir a la comunidad.